Hola mis niños, matemáticas. Bueno niños, vamos a ver hoy dos temas. Sí, pero la verdad es que los uní porque se relacionan demasiado. Repartos exactos y división exacta. Los repartos exactos es cuando se distribuye una cantidad determinada de objetos en partes iguales y no sobra nada, o sea, queda cero. Cero pollito, cero. Sí, por ejemplo, tengo 10 galletas y había cinco niños y le di dos galletas a cada niño. Ah, mire, voy a ponerlo así. Tengo 10 galletas, ¿sí? Cinco niños. Le di dos galletas para cada niño. Entonces, di dos. Más 2, más 2, más 2, más 2. Cinco veces, ¿no? Miremos, ¿cuántas veces repartiendo de a 2? ¿Cuánto me da? Repartiendo 5 veces 2. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, repartí 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Sí ven? 10 galletas repartidas en 1, 2, 3, 4, 5 niños. De a dos galletas para cada niño, fueron 10. ¿Cuántas me quedaron? Ninguna. ¿Ya? Eso fue un reparto exacto. ¿Sí? No me quedó nada. Esperen. Ya. Ahora, la división exacta es un reparto. Ya sabemos que es un reparto. No repartir. Repartir. Un reparto se puede escribir como una división y en ese caso se usa este signo. Entonces, la división que yo acabé de hacer sería 10 galletas divididas, les hago este signo, casi no me gusta porque me toca escribirlo, dibujarlo porque en el computador no hay un signo, dividida entre 5 niños, me da igual a 2. Tengo que repartir de a 2. ¿Sí ven? Así la queda, así es la división exacta. 10 dividido en 5, o sea, 10 galletas divididos en 5 niños igual a 2 galletas por niño. ¿Sí ven? Pero bueno, los ejemplos los vamos a ver en el libro, ¿vale? Acompáñenme por favor a la página 159 del libro de mate. Bueno, miren, entonces aquí está. Observa cómo se repartieron cuatro galletas en dos platos, dos y dos. El reparto es exacto porque en cada plato quedaron dos galletas, no sobra ninguna. ¿Sí? Bueno. Con los ejercicios nosotros aprendemos más en matemáticas, ¿no? Entonces dice: lee el reparto que se propone y luego encierra cada grupo y completa. 10 dulces en 5 bolsas. Bien, vamos a hacerlo así. En cada bolsa hay 10 dulces en 5 bolsas. 5 bolsas. Entonces, a ver, una bolsa, dos bolsas, tres bolsas, cuatro bolsas y 5 bolsas. ¿Cuántos dulces hay metidos en cada bolsa? De a 2. ¿Sí? Yo tengo que repartir de forma exacta, no me puede quedar ninguno por fuera. 9 peras en 3 platos. Bien, empiezo entonces a. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peras. Entonces voy a encerrar un plato, dos platos, tres platos. ¿Metí ya cuántas peras en cada plato? De a 3. En cada plato hay 3 peras. ¿Sí ven? Bueno, y ustedes van a hacer las otras dos. 12 peces en 4 peceras y 16 cerezas en 2 bandejas. Entonces, por favor, recuerden que los repartos tienen que ser exactos. Tienen que meter los 12 peces en 4 peceras. ¿Listo? Entonces, tienen que hacer 4 grupitos de cantidad exacta. Y ahí escriben cuántos peces quedan en cada pecera. Y lo mismo con las cerezas. Hay 16 cerezas, tienen que dividirlas en dos bandejas. Hagan dos divisiones, mitad y mitad. A ver cómo les queda. ¿Listo? Bueno, eso viene así. ¿Listo? En la siguiente página dice: lee cada tarjetita y encierra los objetos correspondientes si lo corresponde. Bueno, hay dos ejercicios. Vamos a hacer uno y ustedes hacen el otro, como casi siempre hacemos. ¿Listo? Entonces dice, hagamos el de los carros.
Hay 8 carros para repartir en 2 parqueaderos iguales, en partes iguales. Entonces, 1, 2, 3, 4, entonces, bueno, 4 por aquí y 1, 2, 3, 4 por acá. Listo, ya hice los dos grupos de los parqueaderos. ¿Cuántos carros quedan en cada parqueadero? 4. ¿Listo? Eso es hacer repartos iguales, repartos exactos. No me quedó ningún carro volando. Así que lo mismo debe pasar con lo que ustedes van a hacer. No puede quedar nada, nada. Ningún reloj, ningún pececito por fuera, ninguna cerecita por ahí sola. No. Tienen que ser repartos exactos. ¿Listo? Y ustedes hacen el de los relojes. ¿Ok? Y los demás. Ahora dice acá. Luisa plantó la misma cantidad de flores en cada matera como se muestra en la siguiente imagen. Hay 5 flores en cada matera. ¿Sí? Luisa plantó 15 flores en 3 materas. Acá hay 5 más 5, 10 más 5, 15. Y en cada matera hay 1, 2, 3, 4 y 5. 5 flores. ¿Sí? ¿Sí ven que es súper sencillo? Es súper sencillo. Ahora, después de haber hecho esto, ustedes hacen los otros ejercicios que están ahí quedando. ¿Sí? Pasamos a la división exacta. Miren acá el ejemplo. En la siguiente imagen se muestra el reparto en partes iguales de 12 anillos que están repartidos en 3 cofres. La división que corresponde a este reparto se escribe así: 12 anillos divididos en 3 cofres da igual a 4 anillos por cofre. Se lee 12 dividido entre 3 es igual a 4. Así se lee. Listo, si se dan cuenta, en esta unidad vamos a empezar a hablar de la división, porque ustedes están creciendo, ya aprendieron a multiplicar, ahora pasamos a la división. ¿Listo? Bueno, dice, aquí están los ejercicios. Dice acá. Doce globos en 2 grupos. 12 entre 2 es igual a 6. 12 dividido en 2 da 6. 9 colores en 3 grupos. 9 entre 3 da igual a 3. ¿Por qué 9 dividido entre 3 es igual a 3? Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 grupos. 1, 2, 3. ¿Y cuántos hay en cada grupo? 3. ¿Sí ven? Ahora acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. ¿Cuántos grupos formé? 2. ¿Cuántos hay en cada grupo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. ¿Sí ven? Siguiente, 8 pinceles en 2 grupos. Ahí están los 2 grupos formados, 1 y 2. ¿Cuántos pinceles hay en cada grupo? 1, 2, 3, 4. O sea que 8 pinceles divididos en 2 grupos me da igual a 4. O sea que 8 dividido en 2 es igual a 4. ¿Listo? Y ustedes van a hacer pues la última. Así con el mismo esquema que estamos trabajando. ¿Listo? Siguiente, dice, lee el ejemplo y luego responde. Una división se puede resolver a partir de una multiplicación. Sí, esto era lo que yo les quería explicar. Por ejemplo, para resolver la división de 21 dividido en 7, se busca un número que al multiplicarlo por 7 dé como resultado 21. Por ejemplo, el 3. 3 por 7 es 21. Entonces, 21 dividido en 7 me va a dar 3. La división está muy relacionada con la multiplicación. Fíjense, 27 dividido entre 3 me va a dar 7. Ah, perdón. Me va a dar 9. ¿Por qué? Porque 3 por 9 es igual a 27. Por eso primero es tan importante aprender a multiplicar y para aprender a multiplicar es importante saber sumar y para aprender a sumar es importante conocer los números y así, si ven que todo es una cadena. Ahora, para yo poder dividir tengo que saber multiplicar muy bien, si no, no voy a poder dividir, me voy a enredar, me voy a confundir y no voy a saber.
Por eso es importantísimo, niños, que si ustedes, yo siempre les digo a ustedes, si tienen alguna pregunta, pregunten, por favor, pregúntenme. Profe, ¿me puede explicar otra vez cómo es que se multiplica? Porque no tengo claro, me confundo. Claro, mis amores, con mucho gusto, para eso estoy. ¿Sí? Entonces, por favor, pregunten porque ya estamos entrando en la división, ¿ok? Que es otra operación matemática. Bueno, dice acá, 18 dividido en 6 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 6 por, perdón, a 3. Es igual a 3. ¿Por qué? Porque 6 por 3 es igual a 18. ¿Sí ven? Tiene que ver totalmente con la multiplicación. 3 por 6, 18. 3 por 9, 27. 32 dividido en 4 es igual a 8. ¿Por qué? Porque 4 por 8 es igual a 32. ¿Sí ven? ¿Sí están viendo la relación? 38, 32 dividido en 4 igual a 8. ¿Por qué? Porque 4 por 8 igual a 32. 18 dividido en 6 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 6 por 3 es igual a 18. 27 dividido en 3 es igual a 9. ¿Por qué? Porque 3 por 9 es 27. Recuerden que este simbolito significa dividido, dividido, dividido. Así como este significa por multiplicación. ¿Listo? Bueno, acá les quedan estos tres para que los hagan ustedes también. ¿Listo? Siguiente ejercicio dice, une con una línea cada dibujo con la división correspondiente. Fíjense, acá tengo 1, 2 y 3 grupos de a 2 galletitas y tengo en total 6. ¿Sí? Entonces, aquí escribo 1, 2, 3. Tengo 6 galletitas, las dividí en 3 grupos, me quedaron de a 2 en cada grupito, en cada bandejita. ¿Sí ven? Acá tengo 4 frascos y en cada frasco hay 4 duraznos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tengo 16 duraznos, los dividí en 4 frascos, igual a 4 duraznos en cada frasco. ¿Sí ven? Aquí hay 3 llaves en cada juego de llaves y hay 7 pelotitas en cada frasquito. Entonces encuentren cuál corresponde y lo unen, por favor. Comprender el enunciado. Bueno, este lo van a leer, por favor, y van a responder ahí lo que corresponde. ¿Listo? Entonces, estos ejercicios los vamos a desarrollar aquí en clase. ¿Listo, niños? Bien juiciositos. Miren que son cosas súper sencillas, súper chéveres. Y es un abrebocas a la división. Ahora, de tarea vamos a hacer estos ejercicios. Ya sabemos este tema de la solución de problemas. Vamos a leer rápidamente aquí esto. Dice, Camilo tiene 36 fichas de Lego y quiere guardarlas en 4 cajas. Si en cada caja pondrá la misma cantidad de fichas, ¿cuántas fichas pondrá en cada caja? ¿Qué tenemos que hacer? Voy a resumirles. Hay que dividir 36 en 4. Como ya sabemos que está relacionado con la multiplicación, tengo que encontrar el número que multiplicada por 4 me dé 36 y esa va a ser la respuesta. Miremosla aquí más abajo. 9. 36 dividido en 4 me da 9. ¿Por qué? Porque 9 por 4, perdón, 9 por 4 me da 36. ¿Sí se dan cuenta? Lo que hice fue resumir, porque esto lo hemos leído un millón de veces, este esquema. Pero es eso, es encontrar un número que multiplicado por el número que me están dando me dé el resultado de la cantidad que me están dando. Aquí están los ejercicios. ¿Listo? Por favor, los responden en el cuaderno, bien ordenadito. Ustedes ya saben hacer eso. ¿Vale? ¿Listo? Recuerden que tiene que ver con la multiplicación, solamente que se está estableciendo como división. ¿Listo? Pero es relativamente lo mismo. Bueno, niños, igual si tienen alguna pregunta, por favor, pregunten, 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 pregunten. Vamos a poner la tarea. Vamos a poner aquí la tarea. Y pues ya saben que por favor la desarrollan en la, ¿en el qué? En el cuaderno. ¿Listo? Página 164. ¿Listo? 164. Y listo, mis niños. Entonces, los demás ejercicios, todos los ejercicios hasta la página 162, es para hacerlos ahorita en clase.
y ya esta tarde o mañana hacen la tarea. ¿Listo? Listo, mis amores, terminamos matemáticas. Chao.